Muy buenas noches, queridos amigos. Arrancamos la ventana indiscreta aquí en Distrito TV. Muchísimas gracias por los mensajes de apoyo, de felicitaciones. Aquí está esta ventana indiscreta. España necesita mucha ventana indiscreta y nosotros estamos aquí para... Somos el azote de los corruptos. Vamos a colaborar, como siempre, con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, sobre todo, lo más importante, ser la voz de los ciudadanos. En este programa vamos a abordar temas de actualidad, vamos obviamente a hablar de la crisis de la Dana, pero también tenemos preparadas varias exclusivas a nivel nacional de las cuales nadie ha hablado todavía en este país y seguro que os van a sorprender. Sobre todo nuestro apoyo y cariño a los damnificados de la crisis de la Dana y vamos a hacer un repaso pues, porque estáis viendo que aquí como una especie de torre de Babel después de este diluvio, desgraciada catástrofe, que realmente lo han pagado los ciudadanos. Después de un diluvio viene la torre de Babel, que es lo que estamos viendo en la sociedad española. Unos dicen una cosa, otros dicen otras cosas. Realmente ninguna autoridad política todavía ha sacado documentos o informes de lo que pasó aquel fatídico 29 de octubre. Nosotros aquí en el programa vamos a aclarar qué es lo que pasó ese día y después qué es lo que ha venido ocurriendo y sobre todo vamos a poner blanco sobre negro. Realmente responsabilidades, querellas, denuncias y qué es lo que va a pasar con los afectados de la Dana a partir de ahora, porque nos cuentan de primera mano que no han cobrado un céntimo todavía de las ayudas que ha prometido la Generalitat y el Gobierno de España, a pesar de que han cursado las solicitudes. Tenemos un montón de voluntarios de Policía Nacional, Guardia Civil y militares que han ido de paisano para no ser sancionados a costa de su bolsillo. Ni siquiera hace falta que les den órdenes para acudir a la llamada de los ciudadanos mientras los gobiernos miran para otro lado. Bueno, esto es lo que tenemos. Así que no se pierdan esta ventana indiscreta, porque somos el azote de los corruptos. Si continuamos, como estaba señalando al principio del programa, vamos a hallar en profundidad qué es lo que pasó ese 29 de octubre y con nosotros tenemos varios acompañantes, varios expertos, pero además vamos a arrancar con una cabecera, con una noticia del cierre digital. Juan Luis Galiacho destapaba también en exclusiva cómo Pedro Sánchez había enfadado, molestado por la visita de los reyes a Paiporta y por qué no se habían retirado. Bueno, pues porque quisieron quedarse a atender a los ciudadanos. Vamos con esa noticia. ¿Qué pasó? El enfado de Pedro Sánchez. Fíjense cómo salió escopetado de esa insultos, lógicamente, rabia, pataleta de los damnificados contra el presidente del Gobierno, que además ahí fue incapaz de asumir sus funciones. Ni siquiera Carlos Mazón tenía que habérselo pedido aquel día, sino directamente asumirlas él delante de los ciudadanos y salió corriendo. Bueno, pues Juan Luis Galiacho destapa que además a Pedro Sánchez le sentó fatal, se enfadó, diciendo que los reyes a lo mejor no se tenían que haber quedado allí en Paiporta, se tenían que haber ido. Bueno, pues esto es lo que tenemos en España. Vamos a arrancar ya con nuestros invitados. Javier Pérez Roldán, abogado de Actuir, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y estoy en plena acción jurídica con todo el equipo de Actuir. Ahora hablamos de eso también. Tenemos a Francisco Ordóñez, él es experto en vuelos, 28 años, experto en planes de vuelo, 10.000 planes de vuelo. 10.000 planes de vuelo y con dos licencias internacionales. Y te agradezco la posibilidad de venir aquí a aclarar algunos temas de aviación. Muchísimas gracias. Pues vamos a arrancar. ¿Qué es lo que ha fallado en esta crisis de la Dana? Además, Actuar ha interpuesto en las últimas horas varias querellas contra el gobierno de Pedro Sánchez. Exacto. Bueno, antes de entrar en el tema de las querellas, yo quiero distinguir algo que se está creando una confusión, bueno, pues adrede entre las administraciones. Todo el mundo habla de las alertas. Bien, una cosa es la alerta por lluvias, bien, y otra cosa es la alerta hidrográfica. Que ahí es donde está la clave. Todo el mundo dice que si Mazón, que si se retrasó, que a pesar de que existía la alerta roja declarada por AEMET desde por la mañana, no hizo nada, cuando aquí lo grave, grave, grave fue por el desborde de los ríos. Bien, entonces nosotros, teniendo en cuenta esa distinción que nadie hace y que es fundamental, porque parece que los destrozos vinieron por las lluvias, ¿no? Los destrozos vino por la gestión del cauce, del Júcar y de ríos adyacentes. Entonces, nosotros hemos presentado, por una parte, una querella contra los responsables de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, bien, por no haber avisado en debida forma y no haber hecho alertas cuando tenían que haber hecho, bien, por otra parte, contra la delegada de Gobierno,
que al fin y al cabo es el nexo de unión entre el gobierno y las comunidades autónomas. Y la Conferencia Hidrográfica del Júcar dependía del Ministerio de, antiguamente, Ecología, Medio Ambiente, hoy en día de Transformación, ya no sé cómo se llama, han cambiado tantas veces de nombre. Bien, y luego también hemos presentado una denuncia en el Tribunal Supremo contra la ministra, precisamente Rivera. ¿Por qué? Porque es la gran ausente. Cuando todo el mundo la tapa es porque era las mayores responsabilidades eran las suyas. Porque ya digo que esto no era un tema de lluvias exclusivamente, sino de gestión de esas lluvias en el cauce del río Júcar. Entonces entendemos que la parte fundamental es la conferencia hidrográfica, que es con la que menos, normalmente menos se habla de ella, porque diversas asociaciones, instituciones han presentado querellas, o bien contra el gobierno, o bien contra Amazon. No sabemos si, además de la nuestra, hay alguna otra contra la Confederación Hidrográfica del Júcar. Creemos que no, a lo mejor sí la hay, pero no nos suena. Lo que tenemos conocimiento en este programa, que nos han llegado dos documentos que tenemos aquí sobre la mesa. Uno es una denuncia de la asociación Una Policía para el Siglo XXI, que precisamente ellos van al dato de los policías nacionales que querían ir, querían acudir a ayudar, que ha pasado también con los mandos policiales, y además están hablando de esa omisión de socorrer al ciudadano, que desde luego es, por supuesto, la máxima de la Policía Nacional. Y también tenemos a OGC, Asociación Mayoritaria de la Guardia Civil, que le ha pedido un requerimiento al ministro Marlaska, tienen que contestar en unos días, porque tampoco entienden que la Guardia Civil cediera competencias a la Policía Nacional en algunas de las zonas afectadas. Para eso el ministro también tiene que realizar una serie de decretos y eso, claro, tampoco consta. O sea, sigue el caos en la aduana. Exacto. Vamos a ver. Aquí hay una cosa, una cuestión clara en cuanto a la gestión de las consecuencias de la aduana. Y es que la Comunidad Autónoma Valenciana no tiene policía autonómica. Por tanto, todo lo relativo al orden dependía exclusivamente del Ministerio de Interior. Bien, en el momento en que se producen los destrozos que se producen por la aduana, y hay problemas, todos los hemos visto en televisión, de cómo entraban a robar en tiendas, etcétera, etcétera, bien, es una cuestión de la policía y de la Guardia Civil, que es el Ministerio de Interior. El Ministerio de Interior en determinadas poblaciones quita las competencias a la Guardia Civil, pero, bien, sin mandar los refuerzos oportunos de Policía Nacional. Y es que la Policía Nacional y la Guardia Civil, entre sus funciones, también está el socorro. En el caso de accidentes, en el caso de desastres, bien, todo ese potencial, porque se podía haber reunido guardias civiles y policías de toda España, bien, esto es muy fácil, el Ministerio del Interior coge y llama a La Coruña, oiga, quiero de cada 5 policías que hay ahí, que me manden uno. Y así, provincia por provincia. Y en un momento, bien, Valencia hubiera quedado cubierto todo el tema de seguridad y todo el tema del socorro que pueden prestar la Guardia Civil y la Policía. Es verdad que no pueden prestar todo el socorro necesario porque se necesita maquinaria que sí que tiene el Ejército, que luego hablaremos también del problema del Ejército. Pero entonces aquí se está echando, o desde el Gobierno se pretende echar toda la responsabilidad a Mazón, que es responsable. Mazón es responsable, no debemos olvidar, pero no es el último responsable. Y es más, aunque la parte de gestión que a él le correspondiera le hiciera mal, es que por encima de él está el Estado. Y en cualquier momento el ministro de Interior podía haber declarado la alarma, podía haber declarado el estado de urgencia, el estado de emergencia, bien, y haberse hecho cargo de todo. Entonces, todos los ciudadanos podemos culpar a Amazon de inútil, de haberlo gestionado mal, menos el gobierno. Porque el gobierno, si ve que lo estaba haciendo mal, es que podían haberse puesto ellos a gestionarlo. Entonces nos parece de una hipocresía monumental. Luego vamos también a ver esa parte. Francisco Ordóñez, experto en vuelos. Curiosamente, José Antonio Álvarez, que ha comparecido esta semana en la Comisión de Investigación del caso Coldo y ha tenido que explicarse sobre el vuelo de Delsi, que también vamos a hablar de ese tema en este programa, es el director en este momento del aeropuerto de Valencia. Era el director en ese momento de Madrid-Barajas en la época de Delsi, en ese vuelo polémico, pero ahora es el director del aeropuerto de Valencia. Sí. Vamos a esa parte como experto en aviación. ¿Qué es lo que ha pasado con ese aeropuerto? Ha habido quejas también, en fin, los bomberos también han emitido una serie de quejas. ¿Qué es lo que ha pasado? Vamos a ver, el aeropuerto Madrid-Barajas es un aeropuerto internacional con un flujo de tráfico tremendo. Entonces, es un aeropuerto que dicen que es controlado y coordinado. Coordinado porque tienen que tener en cuenta todos los aviones que están aterrizando o despegando para que no exista demoras en la llegada y ocasionar pues ciertos problemas a pasajeros, aparte del consumo de combustible de los aviones en espera que tendrían que hacer. Entonces, ¿qué es lo que es indispensable en el aeropuerto?
cualquier vuelo que venga a Madrid-Barajas, en principio tiene que tener una autorización de derechos de tráfico. Eso vamos a tocarlo luego. Vamos a hablar ahora del aeropuerto de Valencia, luego vamos a ahondar en qué ha pasado con Madrid-Barajas, pero es que curiosamente es el mismo director que tenemos, que teníamos y que tenemos ahora en Valencia. Pero si es que los van cambiando, o sea, tienen que, los cambian de posición, vamos a ver. Se tienen que quitar al director de Barajas porque él debe estar, y lo mandan allí a Valencia porque es una forma de quitárselo de encima por lo que ha sucedido con el tema del vuelo de Delsi y las maletas. Y ahora en la crisis de La Habana, ¿qué tenía que haber hecho este director del aeropuerto de Valencia? El director allí en el aeropuerto de Valencia poco puede hacer, ya que, vamos a ver, los aeropuertos españoles dependen del gobierno central, no dependen de las comunidades autónomas. Entonces, cualquier cosa que se vaya a utilizar para ayudar a los perjudicados por la DANA, las riadas, tiene que ser a través del gobierno central, que hubiera destinado a los bomberos y mandarlos allí para echar una mano, cosa que no se ha hecho. Por lo demás, el aeropuerto de Valencia poco más puede hacer. Porque hemos visto cancelaciones de vuelos, pasajeros enfadados, lógicamente, o sea, ha sido un caos también ese aeropuerto. Sí, sí, pero vamos a ver, si es que en caso de riadas como las que hay, y cuando llegas, cuando los aeropuertos, las pistas de los aeropuertos tienen una cantidad de agua que hay que tener en consideración, las frenadas de los aviones les cuesta más por el tema del agua, es lo que se... En aviación se llama aquaplaning, entonces los desvían a otros sitios y se cancelan vuelos. Pero el director, sigo pensando que hay poco tendría que hacer con el tema, porque toda la gestión de los aeropuertos españoles depende del gobierno central. Y del gobierno central supongo que responsable debe ser el ministro de Transportes. Efectivamente, vamos también a eso. Bueno, se incorpora con nosotros Gabriel Araujo. ¿Cómo estás, perito judicial? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas, es un placer. Gracias por la invitación. Buenas noches. Pues suya es la palabra. Estamos hablando de la crisis de La Habana. Ha hecho un seguimiento también importante de la EMED, de los mensajes. ¿Qué pudo fallar? ¿Qué pudo fallar ese día? Bueno, yo creo que hasta el día de hoy creo que está bastante claro lo que ha fallado. Lo que pasa es que hay bastante desinformación, hay mucho interés por liarlo todo, por crear caos informativo para distraer la atención de lo verdaderamente importante que es aquí, que son los responsables. Hay más de 10 querellas ya interpuestas en los tribunales, precisamente aclarando las responsabilidades y delimitando esas competencias que a día de hoy creo yo que no tenemos ninguna duda, porque nos lo dice la ley. La Ley de Protección Civil nos dice claramente que cuando hay más de una comunidad autónoma afectada, evidentemente el gobierno central es quien tiene las competencias para asumir esas respuestas, esas medidas que debería haber implementado desde el minuto uno. A Marruecos tardan 2 horas en ir la ayuda. La pregunta es por qué en Valencia no se ha actuado con la misma determinación, ¿no? Vamos también a hablar de otro tema interesante. Bueno, vamos a tocar muchos temas, pero como está diciendo Gabriel, a nivel legislativo, por ejemplo, no se ha aplicado correctamente la Ley de Protección Civil, la Ley de Emergencias, ¿por qué no se activó el estado de alarma 116 de la Constitución Española? Hay gente, militares, fuentes nuestras militares, policiales, por supuesto, enfadados con esta gestión. Falta de táctica, tenían el cuartel de Vetera al lado, un cuartel de élite de la OTAN, material más que de sobra, aviación, en fin, no les faltaba. Exacto. La Ley de Protección Civil es muy clara y, en efecto, el ministro de Interior podía haber tomado cartas en el asunto, uno, porque afectaba al terreno, al territorio de 3 comunidades autónomas, pero también, aunque solamente hubiera afectado a Valencia, cuando el daño se prevé que supere los medios de la comunidad autónoma, bien, es el ministro de Interior quien tiene la responsabilidad máxima, es el máximo responsable en Protección Civil. Bien, esto en ningún momento se habla de si es Mazón, comunicó la alerta o no, pero lo cierto y verdad, como nos ha contado nuestro compañero, el aeropuerto de Valencia, esos vuelos, si había esa previsión de lluvias, los tenían que haber desviado antes. Es decir, el gobierno tampoco estimó un riesgo, que existiera un riesgo grande, porque si no, no hubiera esperado hasta el último momento cuando llegan los pilotos y ven que eso es inabordable, que no se puede aterrizar allí, los hubiera desviado desde el día anterior. Bien, cosa que no hizo. Primer elemento. Segundo elemento. Aquí además, como muy bien ha dicho, vamos a ver, que Mazón actuó mal, es que esto desbordó la capacidad de la propia comunidad autónoma. Y en efecto se podía acudir a la Constitución, se puede acudir a la Ley de Protección Civil. Y, por ejemplo, pasó en Le Tour,
el Letour, que es Castilla-La Mancha, el ejército que estaba haciendo prácticas al lado, intervino inmediatamente sin autorización, sin que el gobierno se pusiera en contacto con la comunidad autónoma. Entonces, cuando nos dicen, no, es que aquí nadie pidió el ejército. No, mire usted, es que cuando hay una emergencia, cuando hay que socorrer a alguien, imaginemos un pueblecito de Valencia donde hay un puesto de la Guardia Civil y tienen que ir por la mañana a declarar un juzgado de Valencia. Y en Valencia, que no tiene jurisdicción la Guardia Civil de ese pueblo, hay un accidente. Tienen que socorrer obligatoriamente al accidentado. No tienen ni que llamar por teléfono, ni esperar órdenes, ni decir no, como no es mi jurisdicción. Bien, y aquí el ejército, por instrucciones del Ministerio de Interior, no salió. No salió hasta muy tarde. Y no tenía por qué haberlo solicitado ni siquiera Mazón. Que luego Mazón, además, lo solicitó tarde. Puede ser, todo lo que queramos. Pero luego hay otra cosa sorprendente. Pues sabemos que esta semana ha declarado Mazón, ha habido una comparecencia en las Cortes Valencianas. Bien, y pregunto yo, la oposición está para controlar al gobierno, pero no solo a toro pasado, sino también antes. ¿Qué hizo esos días la oposición? Nadie hemos escuchado a Baldoví ni a nadie diciendo Mazón, que declare la alerta, que llame al ejército, que llame al Estado. Nada, se callaron. Y ahora todos echando piedras. Es que este sistema aquí lo que ha fallado es el propio sistema. Pero desde los alcaldes, que ha habido alcaldes beneméritos, que no hay que quitarles para nada el mérito del esfuerzo que han hecho. Pero desde los alcaldes, por cosas anteriores que tenían que haber hecho, bien, hasta el Estado. ¿Por qué? Porque hay alcaldes que saben perfectamente que había que limpiar las márgenes del río, había que limpiar los barrancos. Vamos también a esa parte, efectivamente, Javier. Una pregunta un poco indiscreta, porque como eres perito judicial, ¿habría que solicitar la incautación de los dispositivos móviles de los cargos públicos que tienen responsabilidades por la DANA a partir de ese 29 de octubre para eliminar o prever el borrado masivo de pruebas? Porque estamos viendo que sacan un mail, un mensajito, un SMS, y claro, a mí me preocupa que los ciudadanos valencianos se queden finalmente desprotegidos a nivel penal, que no haya consecuencias y que no se haga justicia. Bueno, digamos, afortunadamente, esto dicho entre comillas, está esa guerra por el relato y sobre todo por determinar quién es el culpable. Aquí es están en la guerra mismo de y tú más, y tú más. Entonces, afortunadamente, vuelvo a entrecomillar esta expresión, ellos mismos están sacando las pruebas de sus fallos y de sus responsabilidades en este caso, ¿no? Evidentemente sí que todo el tema de verificar los dispositivos móviles, los ordenadores, los correos electrónicos, esto ya en partes ya se ha aportado, evidentemente. O sea que esto realmente, si no hay una impugnación de la otra parte con respecto a la verificabilidad de ese material de audio, no hay, o de email, pues no hay ningún indicio que podamos decir que eso es falso. Sí que, evidentemente, sí que debería también determinar efectivamente si esos dispositivos, qué es lo que se ha escrito, qué mensajes se han enviado, qué email se han enviado, y una cosa muy importante, aunque se borren, los podemos recuperar. Porque yo uno de los más trabajos que más tengo es recuperación de mensajes borrados. Señores, todo lo que se hace con nuestros dispositivos móviles los podemos recuperar. Así que esperemos que ahí la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, la UCO en este caso, o a quien determine el Tribunal Supremo en esa diligencia de investigación, pues puedan realmente aportar toda esta información que es tan importante para esclarecer este asunto tan escabroso, ¿no? Vamos a otro dato también importante. Sí, adelante, sí, yo Paco. Yo quisiera hacer una consulta, porque estamos hablando de Mazón, que falló Mazón, pero no nos preguntamos en qué falló la meteorología. Es decir, para empezar, nombramos como directora de la Agencia Estatal de Meteorología a una persona que no tiene conocimientos de meteorología. Y luego los servicios de meteorología indicaron un caudal de agua inferior al que realmente cayó. O sea, el servicio de meteorología también falló. Y luego efectivamente que no se limpian los cauces, porque si nos fijamos en la primera ola que llegaba, eso traía desde cañas, zarzas, hojas. Entonces los montes, cuando empieza a caer agua y no encuentran una salida, que se forman una especie de barreras, pues tienen que buscar la forma de salir al agua. Lo mismo que los ríos, los cauces de los ríos.
Pero todo esto son los señores ecologistas los que dictan las normas. Claro. Y que falló el servicio de meteorología, es claro desde el momento que, siendo competencia estatal, el aeropuerto de Valencia no se tomaron medidas ningunas en relación a él. Luego, por eso yo he dicho que constantemente los políticos y determinados medios nos quieren confundir. Una cosa es la alerta por lluvias, la meteorológica, y otra la hidrográfica. La meteorológica falló, aunque al final la meteorológica ha tenido gravedad en tanto en cuanto ese agua se encauzaba por los ríos y se produce el desborde de los ríos y quién sabe si la apertura de alguna presa como la de Forata. Bien, que eso es otra de las cosas que hay que investigar. Y ahí es donde estuvo el drama, en esa gestión de esos cauces y de la presa de Forata. Sí, es que además quería terminar dos cosas. Primero, separar las causas de las consecuencias. Esto yo creo que es fundamental para tener realmente un análisis objetivo de lo que ha pasado. Las causas. Vamos a también arrojar luz sobre el tema de las medidas y demás. Afortunadamente, los milímetros por hora equivale también a los litros por hora también. Es decir, las medidas son equivalentes. Pero aquí hay una cuestión muy importante que determinar, María, es que una cosa es la cantidad de agua caída y otra es el tiempo que esa agua cae. Esta es la cuestión. No es lo mismo que en una hora caigan 400 litros que caigan en un minuto, evidentemente, porque eso es lo que determina ese caudal de agua y es lo que ha pasado, que ha sido un verdadero tsunami, porque, como bien decía el compañero, allí no se han limpiado los cauces y demás cuestiones, que se han derribado los azudes y las presas que pueden ayudar a canalizar el agua, esto es lo que se ha descontrolado por completo. En cuanto a lo que tiene que ver con las causas y las cifras, la cantidad de agua caída, como bien decís, no es significativa. Es más, es menos de la mitad de la que cayó en el año 82, que derribó la presa de Tous. Esto quiere decir que es menos de la mitad. Cuando el derribo de la presa de Tous, cuando sí estaban en funcionamiento esos sistemas de emergencia, hay un audio incluso alentando a la gente a desalojar inmediatamente porque estaba a punto de llevarse la presa de Tous. Se sabía y cayeron más de 1.000 litros por metro cuadrado. Esto quiere decir que cayó más del doble de lo que ha caído en esta dana. Eso quiere decir que en ese momento sí estaban los azudes, sí estaban las presas y sí se estaban limpiando todo el cauce de los ríos. Por eso hubo 3 muertos, claro, siempre que haya una víctima tenemos que lamentarla, pero a pesar de haber caído el doble, ha habido 3 muertos, o sea, la centésima parte de lo que podría haber de muertos en esta dana de Valencia. Por tanto, importante es determinar las causas por una parte, que realmente el agua caída no ha sido significativa, pero sí las consecuencias, que han sido absolutamente catastróficas, y aquí sí hay que determinar las responsabilidades políticas, ¿no? Está claro que las alertas han fallado. Como experto en aviación, para vosotros la seguridad y las alertas son fundamentales. Pero aquí hay un dato curioso, y es que la consejera de Justicia y Emergencias de la Generalitat, Salomé Pradas, dijo: yo no conocía el sistema S-Alert. De todas maneras, habría que ver si es tan efectivo o no, porque si hay una caída de comunicaciones, es difícil que llegue a un dispositivo móvil, por ejemplo. Pero es que además, el que era el anterior secretario autonómico en el gobierno de Ximo Puig, José Ángel Batalla, que ha sido repescado por la delegada al gobierno de Valencia, era el que implantó el sistema S-Alert y estuvo varios meses como secretario autonómico dentro del gobierno de Carlos Mazón. ¿Es que acaso no avisó, no formó a esta consejera de los medios de alerta que había y por eso ya dice que desconoce el ex-alert, cuando el anterior secretario autonómico vinculado al Partido Socialista o un gobierno socialista era el implantador del sistema? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? Porque parece que es una cadena de fallos, ¿no? Alertas, alarmas. De todas formas, las primeras alertas eran alertas amarillas, no eran alertas rojas. La alerta roja vino después. La previsión que tenía meteorología era de aproximadamente 180 litros por metro y fueron 500, o sea que ahí falló también meteorología, y además bastante. Vamos a ver, nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, ahora que hemos hablado antes de los vuelos de Valencia, nosotros cuando preparábamos un plan de vuelo de un avión, antes de hacer ese plan de vuelo, nos informábamos de toda la meteorología en ruta, tanto del aeropuerto de salida como el aeropuerto de llegada. Y recibíamos siempre información cada media hora actualizada del aeropuerto de salida, actualizada. Y luego para el aeropuerto de llegada recibíamos información válida para 12 o 24 horas.
Entonces, los aeropuertos tienen información de toda la previsión que puede haber en cuanto a meteorología para la llegada de los vuelos. O sea, que las cosas se pueden prever y además, como estamos viendo también en este programa, faltó previsión efectivamente de empieza de barrancos, lo que ha pasado con las presas. También algunos ciudadanos de Valencia están un poco mosqueados, ¿no? Porque, claro, la reconstrucción, ¿no?, de Valencia evidentemente implica una inversión multimillonaria. Por una parte, vamos a ver cuáles son las empresas adjudicatarias, pero es que además, curiosamente, unos días antes de este desastre, esta catástrofe, hubo un evento en Valencia sobre las Smart Cities o ciudades inteligentes, y claro, hay ciudadanos valencianos que se plantean, ahora nos van a llenar nuestros campos de placas solares, ¿qué tipo de ingeniería se va a utilizar aquí para la reconstrucción de Valencia? También hay gente muy dolida con lo que ha pasado, que ha perdido también los agricultores también, pues millones de euros en cosechas, en fin. También, ¿cómo se va a planificar a la nueva Valencia? Tecnológicamente hablando, mirando realmente el bienestar de los ciudadanos, hay otro debate abierto. Vamos a ver, aquí hay una realidad que hay que tener en cuenta. Uno, que el fenómeno de la gota fría, bien, existe en Valencia desde el principio de los tiempos. Bien, pero es que está consignado por escrito desde 1321. Hay consignaciones periódicas en crónicas de la época, en cronistas de la Edad Media, etcétera, etcétera. Bien, todos los conocemos. Hubo una dana catastrófica en 1957. Bien, y se hizo una obra que se ha demostrado que ha funcionado. Pero ¿qué pasa? Que esa obra era para proteger, una obra hidráulica, bien, para proteger Valencia. ¿Qué pasa? No hacía falta proteger el resto, lo que hoy en día ha sido afectado, porque en ese momento había muy poca población, no estaba como actualmente, pues, poblado, urbanizado, etcétera, etcétera. Entonces, la solución a estos problemas es simplemente ese Plan Sur, hacerlo para la parte que en su día no se cubrió. Pero en vez de eso, ya nos están vendiendo que si el hombre interfiere en la naturaleza, que hay que dejar a la naturaleza por su cauce, etcétera, etcétera. Bien, y eso es lo que tenemos que luchar, porque nos están vendiendo que estas muertes vienen por el calentamiento climático. Mentira. Ha habido fenómenos de gota fría, ya digo, menos que consta consignado por escrito en 1321, la del 57 fue tremenda y no había calentamiento climático. Entonces, primera cuestión, que no nos vendan el calentamiento climático. Segunda cuestión, esto que ha sido tremebundo ha sido por un mal funcionamiento a diversos niveles de la administración. Está claro que aunque esto se hubiera previsto, bueno, se podrían haber ahorrado vidas humanas, pero no se podían haber ahorrado los destrozos que se han producido. Eso solamente con las obras hidráulicas que había que haber hecho. Y tercera cuestión, que no sigan con la superstición del calentamiento climático y esa superstición que lleva a no limpiar los márgenes de los ríos, no hacer actividad ninguna, que el río vaya por su curso natural. No, el hombre ha sido dotado de inteligencia precisamente para adaptar el medio donde quiere vivir. Bien, porque es que aquí también se está contando un montón de mentiras. Se está diciendo que es que si había construcciones en zonas inundables. No, si es que aquí lo que había era construcciones en zonas de cauce natural, que son cauces secos, que están para cuando hay lluvias de este tipo, esos cauces ya dejan de ser secos. Y ahí es donde se ha construido también. Entonces, que esto se cuente. Y eso es labor, por una parte, de los alcaldes. Y por otra parte, yo comentaba que ya digo que han hecho una labor benemérita ayudando a sus conciudadanos. Pero es que muchos alcaldes y muchos vecinos han intentado limpiar por todos esos cauces y han sido multados. Es que ahí están los alcaldes para decir, la multa la paga el ayuntamiento, insistimos y denunciamos, y que presenten denuncias constantes cada vez que la Confederación Hidrográfica del Júcar les ponga una multa, no les deje limpiar. Es decir, que la gente asuma sus responsabilidades si no las asume otro. El horror al vacío no puede ser. Es decir, si alguien no hace algo, lo tendrá que hacer otros. Bueno, pues lo tendrán que hacer los vecinos, que son los que están ahí. Y si les multan, pues que los ayuntamientos se pongan firme y pues lo pagamos los ayuntamientos. Hasta que el gobierno no tenga más remedio que ceder en esas cuestiones. Es que, Gabriel, parece surrealista que se hayan destruido presas, que algunas presas, de hecho, ahora tienen poca agua, algunos pantanos, a pesar de la dana que ha caído, que tenemos también invitados al programa que van a hablar de eso. ¿Cómo es posible esta destrucción masiva de presas que son necesarias para casos además como este? O sea, que se está viendo que ha sido un desastre precisamente porque no había la suficiente preparación y prevención, como está diciendo Javier. ¿Esto atiende algún tipo de plan político? ¿Por qué está pasando esto en España?
Bueno, esto lo dice el propio gobierno y lo dice la Unión Europea, no lo decimos nosotros. La propia Unión Europea, un informe, apuntaba que España es el país de la Unión Europea que más está destruyendo estas presas y estos azudes, ¿no? Para aclarar, los azudes son pequeñas presas que canalizan. No es que frenen ni embalsen el agua, sino que van canalizando, van ayudando a que realmente ese agua masiva que cae, pues pueda ir por caminos que realmente no pongan en peligro a la población. Que esto hay que hacerlo, azude es una palabra árabe, es decir, que esto lo saben los celtívoros y los celtíberos, pues sí. Los árabes desde los romanos ya sabían que tenían que canalizar agua haciendo los acueductos. Se sabe de hace siglos que hay que canalizar el agua. Pues bueno, aquí viene Pedro Sánchez y dice que no. Que la historia no, porque eso no, y porque las presas, como la hizo Franco, eso es muy facha, y hay que derribarlo. Entonces, esta es la consecuencia de lo que tenemos, amigos, ni más ni menos. Este es el problema, y a partir de ese momento que ellos dicen la resignificación fluvial, porque esto le ponen todo este tipo de palabras y estos neologismos completamente grandilocuentes y que están realmente muy vacíos de contenido. Me quería referir a, para retomar el tema de la reconstrucción. La reconstrucción, ya sabemos por el tema de las guerras, que las guerras tienen dos cauces de negocios muy claros, armamentístico y la reconstrucción. Cuando destruyen Beirut, ahí hay muchísimas bombas que caen, pero luego el negocio está en la reconstrucción. La pregunta es, ¿por qué Masson no dimite, siendo realmente responsable también de esa falta de respuesta inmediata? ¿Por qué no dimite? Porque el negocio está en la reconstrucción. Y me parece que has puesto ahí el foco en las empresas de encargar la reconstrucción, María. Ahí vamos a tener que estar muy vigilantes. ¿Quiénes son esas empresas? ¿Qué vínculos políticos tienen? Porque ahí hay una millonada. Es más, el tema del Plan Sur que comentaba Javier ya estaba y lo querían ya derribar. Y es absolutamente increíble que el teniente alcalde hace unos días en una entrevista dijera que Valencia se salvó gracias al Plan Sur y al mismo tiempo el Ayuntamiento de Valencia tiene un plan, que lo tengo aquí, el Plan Local Valencia 2030, que destina 3.200 millones de euros de gastos en 30 puntos, ¿a cuál más es perpéntico? Entonces, y esto es precisamente lo que tú apuntabas, ya antes de esta dana ya tenían el plan de reventar Valencia, de construirla toda y volver a construirla con estos 30 puntos. Así que nuestro deber va a ser estar muy vigilante, sobre todo lo que tú dices, las empresas que se van a encargar de la reconstrucción. Y además, simplemente, muy breve, conocemos, luego hablaremos de ello, del tema del negocio de las mascarillas. Pero es que el negocio de la mascarilla se va a reproducir aquí, precisamente con todos sus detalles en la reconstrucción de Valencia. Claro. Y enseguida va a surgir comisionistas, ya no será el Dama, porque está en la cárcel, ya claro. No será Coldo, porque está muy tocado, bien, pero serán otros. Y cuidado por una cuestión, porque cuando al gobierno le ha interesado, sí ha dicho, por ejemplo, para alargar, para retrasar la jubilación del CEO de la policía, que le interesa, si habla de catástrofe nacional para poder permitir una reconstrucción donde intervenga el Estado. Bien, y así intervienen sus comisionistas, que esto no se está hablando, pero que todas estas ayudas que da, bien, es porque al final va a tener intervención directa. Ya lo veremos. De hecho, por de pronto, las autopistas. ¿Qué va a pasar ahí? Para eso hemos abierto la ventana indiscreta, para hacer un seguimiento. En eso estamos. Otro tema más candente de esta semana, suspenso de España, bueno, como es habitual, en Europa, y Teresa Rivera en la cuerda floja. Desde luego, si Europa la nombra comisaria, con lo que está pasando en España, ya tampoco sé para dónde está mirando Europa, que por cierto... ¿Qué puedes esperar de Europa? Esto es desesperante, y además es suspenso también en los planes de inundaciones. Mm. Sobre todo le afecta a Canarias, como no, siempre estamos en el punto de mira, Andalucía y Valencia. Es decir, ¿qué más tiene que pasar para que realmente también Europa nos mire con un poquito más de cariño a los españoles? Porque es que suspendemos en casi todo. ¿Qué te parece que tengamos esta ministra de Transición Ecológica como si no pasara nada? Yo, y además, que, quiero ser comisaria y ni siquiera se ha acercado a ver a los damnificados. Yo creo que no les interesa que nos vaya bien, porque pues todas las medidas que toman en Europa van en contra de lo que es España. Están destrozando nuestra agricultura. Luego, cuando hablabais de naturaleza, que hay que mantener la naturaleza, los cauces y todo, yo lo que no entiendo es por qué para construir plantas solares
o molinos de energía eólica, hay que talar árboles. Exacto. Es otro de los grandes dramas. Los que agarran el terreno, las lluvias, etcétera, etcétera, y eso no tiene influencia en el medio ambiente, ni nada por el estilo. Pero a eso iba. Es otra. Que luego tampoco dicen que los molinos, las aspas de los molinos, la cantidad de aves que matan. Vamos a abrir, si os parece bien, que tenemos también varios invitados. Y con nosotros nos acompaña ahora Pilar Esquinas, ella es abogada y fundación de Agua Juris. Buenas noches, ¿cómo estás, Pilar? Muy bien, feliz y encantada de poder compartir este momento contigo. Lamento que el nombre sea tan difícil, porque sé que es muy complicado cuando tenéis que pronunciarlo, pero cuando la gente no aprende, la gente lo repite rápidamente y lo identificáis. Agua, la palabra agua, y juris de justicia, agua juris. Por eso que al principio cuesta, pero luego cuando ya la gente lo aprende, lo entiende. Pues vamos a eso. Como abogada y además has estado haciendo visitas a diferentes presas, pantanos, nos consta, has descubierto cosas increíbles y además recabando testimonios de los ciudadanos que se están diciendo que no fueron alertados. Cuéntanos, Pilar. María, es muy grave. Todo lo que ha ocurrido en estas últimas semanas es de auténtica locura. Y bueno, como hablamos cuando tú y yo, pues nos contactaste, que estábamos precisamente allí en el terreno, hemos estado recorriendo lo que ha sido el kilómetro cero de donde empezaron todas las lluvias. Aquí nos estamos fijando que el día 29 llega toda esa tromba de agua en lo que es la desembocadura, pero hay que tener en cuenta que tanto el Turia como el río Magro, como el río Cabriel, todas las presas de lo que es en la parte alta de donde estaban esos barrancos, esas ramblas, se acumuló bastante lluvia, pero desde el viernes. Estamos hablando que desde el viernes 25 empezó a haber grandes lluvias, empezó a haber grandes tormentas en esa zona, que hemos tenido conocimiento que se abrieron las presas de tanto del Turia como del Júcar como del Magro, y que nadie está queriéndose hacerse responsable ni nadie está explicando. También hay que tener en cuenta el río Piedras, en el precisamente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que ha habido graves daños y también ha habido personas con daños, y lo que pasó en Letur, que es Confederación Hidrográfica del Segura. Estamos fijándonos todo lo que ha pasado en la zona del Júcar, pero no hay que perder lo que ha ocurrido en estas zonas, que nosotros estamos haciendo un seguimiento y es muy preocupante todo lo que estamos viendo. Pues gracias también por documentar a pie el terreno, como se suele decir, en qué estado han quedado las presas, los pantanos, porque esto es fundamental además de cara a futuras querellas, denuncias, con todo lo que pueda pasar. Como abogada, ¿cómo calificarías estos hechos? Homicidio. No es homicidio imprudente, es homicidio. Omisión del deber de socorro. Prevaricación, pero sobre todo omisiva, porque tenían que haber hecho un montón de cosas y no los hicieron. Hay lesiones, hay daños. O sea, es muy grave todo lo que se está viendo, lo estamos ahora mismo, porque además, fijaros qué curioso y qué sádico lo que estamos hablando, que a la hora que hemos ido y empezamos a pedir los datos, desaparecen los datos, se manipulan los datos, pero eso nosotros desde Agua Juris cogimos el coche, estuvimos en la zona durante viernes, sábado y domingo de la semana pasada, viendo cómo estaba el estado de las presas, hablando con testigos, hablando con la gente, comprobando cuándo les habían llamado, porque la llamada de alarma no se tenía que haber hecho el día 29, se tenía que haber hecho a partir del día 25. Y desde el día 25 de octubre de 2024, nadie avisó, ni en el Ebro, ni en el Segura, ni en el Júcar. Pues muchísimas gracias, Pilar Esquina. Nos vamos a quedar con ese testimonio tan importante y además de primera mano, porque aquí lo que cuentan son los ciudadanos y lo que os están contando a vosotros. Muchísimas gracias, buenas noches. Un fuerte abrazo. Gracias. Pues esto es lo que hay. Alguien que ha estado in situ hace unos días y los vecinos han dicho, nadie nos ha avisado. Claro, me gustaría haberle hecho una pregunta a la Dago a Yuris en el sentido de... Se la hacemos presa, aquí en el programa, claro, y nos contesta. La presa de Forata, ¿cuándo desaguó? Porque es que después hubo una desconexión, los datos de la Conferencia Hidrográfica del Júcar desaparecieron durante, al cabo de los pocos días, desaparecieron durante unas horas. Dijeron que era un problema técnico de actualización, sí, pero la actualización no afecta al histórico. Y allí da la sensación que en efecto ha podido haber algún trucaje, borrar algún elemento, porque por más que uno investiga, no queda claro cuándo desagua la presa de Forata. Y tiene mucho interés, porque si el desahogo de la presa lo realizaron, como algunas fuentes dicen, como el alcalde del Algemesí,
al mediodía del día 29, fue el responsable de toda esa riara que fue la que se llevó todos los polvos por delante. Javier, tengo que darte una alegría y comentarte que yo sí tengo todos esos datos que se han borrado. Sí. Los peritos somos muy traviesos y somos un equipo muy importante de gente que del Movimiento 1 hemos trabajado en este tema y yo tengo los datos borrados. O sea que estaré encantado de suministrártelo por si quieres... De comprobar a la hora en que se desagua. La hora está perfectamente determinada. Lo tenemos con datos oficiales y certificado, que es muy importante. Certificado que esa publicación estaba. Así que, bueno, estaré encantado de suministrarte esa información. Y yo estaré encantada de que los cuentes en la ventana discreta. ¿Qué datos habéis guardado que se han borrado, por ejemplo? Bueno, por supuesto, hay que determinar que en un momento dado sí que hubo tal caudal de agua que los sensores se estropearon. Eso sí lo hemos podido ver a tiempo real. Son sensores que evidentemente fueron arrastrados por esta riada, ¿no? Pero ciertamente los datos a partir de cuando se empezó a ver que las consecuencias eran muy importantes, a partir de las 6, 7 de la tarde, esos datos quedan borrados. Luego han vuelto a restaurar la web con esos datos como si estuvieran borrados. O sea, tenemos nosotros el antes y el después. O sea, ellos lo que han hecho ha sido falsear la hora en que los sensores se han estropeado. Y esto lo tenemos determinado. Y tenemos perfectamente determinado qué medición había cuando ellos decían que ellos, que se habían roto los sensores. No es cierto, estaban funcionando y tenemos esas medidas. No las recuerdo de memoria ahora mismo, pero estaré encantado de suministrar. Y la pregunta, cualquier jurista, cuando se falsean datos, se ocultan datos, se trastocan datos, es que algo tienen que ocultar. Claro. Eso es evidentísimo, porque aquí ha habido una concurrencia de culpas. Y es curioso porque bueno, todas las querellas que se han presentado, incluida la nuestra de Actuir, todas esas querellas insisten en los homicidios, en las lesiones, pero no en los daños. Ninguno hemos creado por daños, que los daños materiales han sido tremendos. Y sí quiero aprovechar para hacer un poco de publicidad. En la web de Actuir hay la posibilidad de firmar para que llegue a Europa en contra de que se nombra a esta señora, a Rivera, que pase a la Comisión Europea. Lo digo porque animo a todo el mundo que la Comisión Europea reciba allí cientos de miles o millones de firmas, porque es que no puede ir esta señora a Europa. Se ha hecho este destrozo aquí, bien, a los españoles nos ha dejado bien mal, pero es que va a dejar a todos los europeos francamente mal. Esa campaña la he firmado, la he compartido y creo sinceramente, Javier, que esa campaña es la que ha logrado frenar, ese nombramiento en esta primera fase del Partido Popular, porque sí que ha habido una cantidad importantísima de firmas, de los que hemos firmado, claro. Y el Partido Popular cambió su postura, porque en principio el Partido Popular no estaba presionando a sus compañeros del Partido Popular Europeo. Por cierto, ahora está chantajeando el PSOE. No sé si habéis visto que el PSOE está chantajeando en Europa de no apoyarles una comisión si al final... O sea, que esto es tremendo, que estemos siendo chantajeados, que nos diga Pedro Sánchez que la ayuda que la pidan o que realmente esté supeditando las ayudas a Valencia con el tema de la aprobación de los presupuestos es gravísimo. Esto no hay precedentes políticos en la historia reciente de España. Es muy grave este chantajeo, pero además con total soltura, ¿no? De manera completamente gratuita. Falta otra clave aquí que también ha sido muy debatido, pero os voy a pedir la opinión sincera. La Constitución española dice que el rey Felipe VI es el mando supremo de las Fuerzas Armadas, punto final. No hay punto y aparte, no hay punto seguido, ahí queda. ¿Creéis que debería de tener otro tipo de texto la Constitución que a lo mejor en una crisis como esta, con esta incompetencia manifiesta política, con esta torre de gol que estamos viendo, el rey tuviera otro tipo de competencia y poder haber actuado de otra manera? ¿Cuánta gente ha pedido de los damnificados? El ejército en la calle lo queremos ya porque no vienen a vernos. Es que es cierto, esta imagen se nos quedará grabado para siempre. Bueno, vamos a ver, hay un tema clave. El jefe del Estado, en efecto, es la más última autoridad en todo el gobierno, pero en función de la Constitución, el jefe del Estado, primero, es irresponsable y, segundo, cualquier decisión que tome tiene que ir acompañada de la firma de un miembro del gobierno, del presidente del gobierno o de un ministro. Es decir, el jefe del Estado, hoy por hoy, por sí mismo, aunque sea la máxima autoridad en el ejército, no puede tomar disposición ninguna. Que a lo mejor debería haberla tomado y ante el drama que se estaba pasando haber dicho al ejército, oiga, id, es que los propios militares que estaban acuartelados, esto es como los mandamientos de la legión, hay un mandamiento de la legión que dice,
con orden o sin orden, donde haya fuego. O sea, si tú escuchas fuego, tú eres legionario, allí te vas, tengas orden superior o no. Es que el ejército tenía que haber dicho, oiga, están por encima las vidas humanas a temas administrativos y burocráticos. Hablando de fuego, vamos con otro fuego más, porque tenemos con nosotros esta noche también a Juanvi el Palleter, que fue el agricultor que, a base de observar precisamente la meteorología, alertó de que el radar, días previos a la dana, y además él sabía, ya avisó que iba a venir una gota fría, no le hicieron caso. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido. Pues cuéntanos, porque esos días previos que lo viste clarísimo, que lo dijiste, incluso la EMET te ha respondido, ha dicho, bueno, a partir, dice claramente, a partir del 28 funciona el radar, que había habido un rayo supuestamente que había dañado el radar, pero claro, la EMET dice textualmente a partir del día 28, pero es que, ¿y antes qué pasó? ¿Y por qué no hay alertas previas unos días antes? ¿Cómo contemplas lo que pasó? Vamos a ver, el radar efectivamente el 28 y el 29 sí que funcionó. Yo alertaba de que el radar venía no funcionando. De hecho, aquí tengo pruebas de que el radar el día 25, para que lo vean todos los oyentes, el día 25 no funcionaba. Pero eso es a la 1:00 de la mañana, míralo. Está lloviendo en el resto de España y aquí, en esta parte de la Comunidad Valenciana, no funciona. Miradlo aquí abajo, aquí se ve que no funciona. Yo no miento. Es decir, el 28 y 29 funcionó, pero ¿y si no hubiera funcionado? ¿El radar de lluvia? Sí que funcionó. Yo en el vídeo que hice, ese vídeo que ha dado tantas vueltas en España, yo no digo nada de que no funcione. Lo que pasa es que a veces las cosas se transgiversan. Yo no puedo saber el día 28 o 29 no va a funcionar. Sí que sé que el día 25 no funcionaba. Eso sí que lo sé. Y os lo estoy enseñando en exclusiva en estos momentos, porque todavía no lo he detallado en mis redes. A pesar de una comunicación viral, ¿alguien se hizo eco de lo que estaba contando? ¿Alguna autoridad se puso en contacto con usted? Nada de nada. No, a ver, el vídeo es un vídeo que pasa desapercibido. El vídeo se hace viral después de la dana. El vídeo es un vídeo que lo vieron, creo que en una red social mía lo vieron 50.000 personas. El vídeo se hizo viral después y lo vieron casi 2 millones de personas. Pero el vídeo no me hizo caso nadie. Sí que es verdad, tengo que decir, que me hizo caso algunas personas y me dieron las gracias por privado. De hecho, puse algún comentario en público que les había salvado yo la vida porque me hicieron caso en el vídeo. Pero hubo gente que no se creyó que venía esto, lo que vino, y que pensaban, a ver, yo tampoco llegaba a la magnitud de lo que ha pasado, tampoco así. Pero yo ya estaba avisando que podían pasar consecuencias graves si no funcionaba el radar, evidentemente. ¿Que sí que funcionó? Sí. Pero luego están los protocolos que se han adoptado, que eso es otra historia. Con nosotros está Gabriel Araujo, que quiere hacerle alguna pregunta. Bueno, felicitar a Juanvi, porque fue de los primeros que 5 días antes pudo determinar efectivamente que esta dana se venía. Yo fui uno de los que compartió ese vídeo, porque le sigo en redes y recomiendo seguir a Juanvi, porque de verdad que siempre tiene una opinión profesional y sobre todo completamente aséptica, no tiene vinculación con nada político, sino sencillamente el trasladar la verdad a los españoles. Y solamente felicitarle a Juanvi por esto, y que por favor todos estén pendientes. No le voy a preguntar más a Juanvi, porque ha sido absolutamente claro y transparente en todos sus vídeos. Si hay algo que realmente caracteriza a este gran agricultor, es que realmente es absolutamente claro en sus declaraciones, ¿no? Pues vamos. Oye, un saludo, Gabriel, un saludo. Gracias. Muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más, porque la situación dramática de los agricultores, las voces que nos van llegando de haberlo perdido todo, incluso dicen, bueno, aunque nos lleguen las ayudas, serán en el 2028, cuando a lo mejor ya no hay nada que hacer. ¿Cómo se está gestionando? A mí lo que más me resulta atención es que, me llama la atención, es que los agricultores estuvieron cuando pasó lo de la pandemia esta, y luego fuimos ninguneados por el gobierno este tan maravilloso que tenemos. Y ahora, agricultores que han ido a ayudar, se les han vuelto a tratar a patadas en ciertos sitios, y han vuelto a ser ninguneados. No sé, no creo que es un trato justo para el sector primario, porque han sacado sus tractores otra vez ayudando. Y ninguneados, no hablo de la gente encantadora, la gente, por supuesto, el pueblo encantador. Pero desde las distintas administraciones, que ya no es el primer agricultor que lo ha denunciado,
se han producido ciertos ya iros de aquí, ¿no? Parece que ciertamente que los agricultores molestamos por donde pasamos. Y eso a mí me parece totalmente justo y totalmente deplorable. Cuando somos de los que siempre hemos estado al pie del cañón y seguimos estando, y no dudo que siempre estaremos. Pues muchísimas gracias, muchísimos ánimos a los agricultores valencianos y al resto de agricultores españoles, que siempre es el pie del cañón reivindicando la agricultura española con lo importante que es. Os deseo lo mejor y tenéis el apoyo de La Ventana Indiscreta para contar lo que haga falta, ya lo sabéis. Un abrazo. Venga, muchas gracias, hasta luego. Abrazos. Además está recibiendo muchas presiones, Juanvi, le quieren demandar, dice que es bulo lo que ha dicho del funcionamiento radar. Esto es absolutamente cierto. Ha sacado a los tres días, el lunes 28, como que estaba diciendo un bulo, Juanvi, y bueno, nada más lejos la verdad, está completamente probado eso. Y además el propio Juanvi ha dicho que ahí funciona desde hace un año, funciona de manera intermitente, al parecer. María, agárrate lo que te voy a decir. Hay un generador de electricidad, como están en sitios muy remotos, hay un generador de electricidad. Así que cuando ahí se acaba la gasolina del generador, se apaga el radar. O sea, que hasta que alguien va con un bidón de gasolina a rellenar el generador, lo vuelve a poner en funcionamiento, ahí es que uno vuelve a funcionar el radar. Y esto es lo que ha ocurrido el viernes. Estaba apagado, el lunes ha ido alguien con un bidón, lo ha vuelto a reactivar y ha vuelto a funcionar, ¿no? Bueno, y una cuestión creo que muy importante con todo esto que ha pasado de la DANA, de la gestión de los ríos. Vamos a ver, hay una realidad que puede sonar a muchos espectadores extraña, pero es así. Un ingeniero, un abogado, se puede hacer en una generación. Una persona estudia, se le lleva a la facultad y sale un magnífico abogado y sale un magnífico ingeniero. Un agricultor no se hace en una generación. Necesita tres generaciones. Los agricultores transmiten una serie de conocimientos por tradición, los abuelos, tal. Bien, y un agricultor sabe leer las nubes, sabe leer el vuelo de los pájaros, sabe cuándo va a llover, sabe cuándo va a pasar algo. ¿Y qué es lo que ocurre? Que vivimos en un mundo aquí hipercientífico donde parece ser que los ingenieros, los abogados saben mucho, no se escucha a los agricultores y la intuición de los agricultores y el conocimiento por experiencia de los agricultores, que pasa de generación en generación. Yo me voy ahora mismo, yo estudié en la Facultad de Derecho y he salido abogado. Ahora, yo ahora mismo me voy al campo, o me voy al campo cuando tengo 20 años y no soy un buen agricultor, lo será mi nieto, por todo ese conocimiento acumulado. Y aquí no se les escucha. Y es lo triste, ni la Confederación Hidrográfica, ni el Ministerio, absolutamente nadie. Y ellos saben mucho más de lo que podemos saber nosotros. Pero ¿y por qué no se les escucha? Mira, hay un enfrentamiento ahora mismo entre los agricultores y la Confederación Hidrográfica, entre todas. Aquí lo que están diciendo es que ellos, cuando tienen, por ejemplo, una fuga, por ejemplo, de aguas fecales que va a llegar a su terreno, solamente por desviarles, les ponen unas multas brutales. No pueden podar ni siquiera los árboles dentro de su propio terreno, porque las confederaciones hidrológicas, amigos, son auténticas mafias. Ahí están paseándose esos responsables cobrando mordidas. Es muy importante decirlo porque hay casos de agricultores que nos están diciendo que ellos dicen: no te inspecciono si me das tanto. Este es el problema, que estamos en manos de auténticos mafiosos y además de gente que extorsiona con multas a los agricultores. Por eso no se les hace caso, porque son los que se están enfrentando a este sistema corrupto y son las víctimas de este sistema, ¿no? Ahí también vamos a las víctimas, porque bueno, también hay que poner en valor todo lo que es la solidaridad española, bomberos voluntarios que nos consta pagándose de su bolsillo, tanto profesionales como voluntarios que han acudido allí de varias comunidades autónomas. Por ejemplo, de Cantabria, que tenemos constancia de ello. Policías locales voluntarios de toda España. Muchos. Ya hemos hablado de las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Cuerpo de Seguridad. Ciudadanos, bueno, hemos visto una riada humana. Y la juventud. Exactamente. Y la juventud. Yo te puedo decir que mis hijos llevaron tres coches llenos y se dedicaron a etiquetar y empaquetar para mandar a Valencia. Y toda la juventud que ha estado echando una mano allí. Que yo, sinceramente, no me lo esperaba tanto de la juventud y tengo que decir que enhorabuena a la juventud que tenemos. Pues enhorabuena. Si te parece bien, vamos a dar conexión también con Susana Pastor. Ella está en el punto cero de la DANA en Torrent, presidenta de ADC, y ha estado estos días, humanamente, me consta, hecho lo imposible para ayudar a muchísima gente, a pesar de ser afectada, para ayudar a muchísima gente, a sus vecinos. ¿Cómo estás, Susana? Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues mira, aquí estamos, acabando de repartir no hace mucho y bueno, intentando ayudar, ¿no? Que al final es lo que tenemos que hacer, intentar ayudar.
Nos trasladabais desde Torrent y otros municipios, que estás en contacto con muchísima gente, la indignación que hay, la falta de ayuda que llega, el duelo que está presente en las calles de Valencia y también que cuando llueve os duele más todavía, porque claro, se vuelve a embarrar todo. Bueno, te tienes que dar cuenta, 20 días o 21, ya no sé, no llevo la cuenta, y todavía estamos muchas poblaciones y muchas calles con barro y muchísima gente todavía pidiendo comida y pidiendo ayuda. Y han pasado más de 20 días, parece mentira que esto esté pasando en España. ¿Qué es lo que tiene que pasar, Susana, en Valencia? ¿Qué cosas necesitáis todavía? Porque ayuda os ha llegado muchísima, pero hay gente que nos dice aquí no ha venido el ejército, no viene nadie, en fin, lo que se ha tardado en rescatar a algunas personas de sus casas. Sabemos que hay gente que le dijeron espérate que vamos a socorrerte y nunca llegaron. Se han salvado vidas gracias a muchísimos ciudadanos, esto lo hemos visto in situ. Sí, mira, ahora mismo lo que hace falta, sí que es cierto que desde el fin de semana hemos tenido ya la maquinaria pesada y se ha notado, pero aún estamos muy lejos de recuperar la normalidad, pero ves a la gente que te pide detergente de la ropa, ves a la gente que te pide material escolar, vasos, platos, sartenes, sábanas, mantas. Ahora ya hemos pasado de la fase de que ya mucha gente ha limpiado su casa a pasar a necesitar productos pues enseres de cocina, pero aquí hay mucha desgracia, muchísima. La gente, por mucho que lo vea en imágenes, no se puede llegar a valorar hasta que no vienes aquí. Es que, ya te digo, 20 días y aún hay casas o plantas bajas que no están limpias, garajes que todavía tienen agua después de 20 días. Y sobre todo que ves los puntos de recogida donde no los está gestionando los ayuntamientos y la gente va a recoger de todo porque no tiene. Y mucha gente que se ha quedado sin nada, sin trabajo, mucha gente que está en ERTE, mucha gente que no llegaba a final de mes y con esta desgracia aún menos. Y sobre todo la subida de precios que hubo al principio, que eso me parece ya descontrolable y me parece de poca vergüenza. A micrófono cerrado nos contabas que el otro día viste a la alcaldesa de Torrent, de tu municipio, y le habías dicho cuatro cosas, ¿no? A ver, la alcaldesa de Torrent, yo lo que tengo en contra de ella es que lo que no puede ser es que un barrio humilde como es el Chenillet, ¿vale?, que es la zona de Torrent, la zona baja donde está el barranco, lo que no puede ser es que tú te vayas a la zona un poquito más arriba a decir que desalojen, pero realmente que ellos tengan que desalojarse solos. A mí me da igual de la raza que seas, me da igual de dónde seas, al final somos todos personas, y si eso una alcaldesa no lo mida, poco favor nos hace. Entonces, claro, cuando vino el otro día, yo le dije que dónde iba con las manos vacías, que por lo menos que hubiera traído, no sé, una caja de leche, yo qué sé, una caja, no, una furgoneta llena de leche. Entonces yo le dije que no había sido una buena alcaldesa, que no había demostrado ser capacitada para una tragedia como esta, que está claro que ha sido una tragedia natural, pero ella tiene la potestad y ella tiene las herramientas para poder ayudar a los ciudadanos, ¿no? Tiene las herramientas para poder decir, por favor, desalojar. Y mira, el otro día cuando estábamos en alerta, otra vez, hace tres días, a mí me vino gente a decirme, Susana, nos tuvieron con niños pequeños en la puerta del pabellón que no nos dejaban entrar y al final tuvimos que discutir porque los habíamos levantado de la cama y no nos dejaban entrar en el pabellón. Eso no se puede consentir, María. Es una poca vergüenza que pasen estas cosas aún en este país. Pues muchas cosas que estáis viendo, como nos contabas también hace unos días, antes de estrenar este programa que hemos hablado contigo a diario, que están pasando y que no tenían que pasar. Mi querida Susana Pastor, enhorabuena por esa ayuda solidaria, por estar al pie del cañón siempre con los valencianos. Aquí está tu casa, no has podido venir hoy porque no hay ave, hay que contar las cosas como son, el ave sigue también sin estar arreglado, pero contaremos contigo aquí en el estudio. Un abrazo muy grande para ti, para Valencia. Un abrazo, muchísimas gracias. Buenas noches. Esto es lo que hay. Que no hay ave. Este es el ministro también que tenemos de claro. Transportes. Es que esto es un desastre. Y hay un tema que no se está hablando lo suficiente, María, si me permites introducirlo en el debate. Y es el tema de que hay ya casi 500 personas detenidas por robos y saqueos. Esto es especialmente preocupante y no se está hablando de esta tragedia. Gente que sale a limpiar el barro y cuando llegan les han robado lo poco que les quedaba. ¿Pero esto qué es? ¿Qué ha pasado en España en estos últimos 20 años? Ustedes ahora mismo imagínense que, por ejemplo, en la explosión de los trenes haya ido gente allí a robar
las pertenencias de la gente. Esto es inimaginable, pues esto está ocurriendo, amigos. Es un escándalo y cuando hablamos de casi medio millar de personas detenidas, no hablamos de los que se le han escapado, que ya sabemos que siempre se detiene una mínima parte de realmente de los delincuentes. ¿Cómo es posible que en esta tragedia haya esa falta de empatía de gente? Sobre todo, otra cosa que nos está diciendo, muchos de esos detenidos son los pertenecientes a la multiculturalidad, que se dediquen a esto, en vez de ayudar, que se dediquen a robar. Hace poquitos días, antes de ayer, en concreto, se encontró a un delincuente con el chaleco de Cruz Roja, que está todavía por determinar si pertenecía o no a Cruz Roja, con drogas, o sea, vendiendo drogas, y con aparatos, con palancas para forzar cerraduras y puertas. Esto es especialmente dramático, amigos, el tema de que encima que vayas a ayudar, cuando llegas resulta que te han robado o la casa o te la han ocupado, ¿no? Vamos a seguir con las víctimas a que la entra indiscreta. Estefanía es una madre de tres menores y nos va a contar un relato que cuando la he escuchado pues casi se nos saltan las lágrimas aquí, porque es, hay que oírla, hay que oír lo que nos tiene que contar. Buenas noches, Estefanía. Buenas noches a todos. ¿Cómo estás? Lo primero, muchísimos ánimos a ti, a tu familia y a todos los valencianos, pero tienes un testimonio demoledor, cuéntanos. Gracias a todos. La situación es complicada, ya se ha visto, bueno, lo que se puede ver y lo que sacan por la tele. Y luego, pues, tener que lidiar también, después de todo lo que ha pasado, con lo que nos ponen a vivir, ¿no? Porque aparte ya de haber pedido todo a nivel material y luego te pasas a lo personal, amigos o seguir con amigos desaparecidos, que no es suficiente, si tienes que desalojar tu casa porque tu casa es inhabitable o lo que sea, tener que acudir a ayuntamientos y que no tengan situación, no hay medidas para paliar nada de esto, los nenes siguen sin cole, no tienen respuestas para decirte cuándo. Si tengo casos muy cercanos de amigas que han tenido que trasladarse, me han ofrecido salir de mi casa e irme a otro sitio, pero me ofrecen salir de mi casa e irme a un centro de acogida de mujeres maltratadas o un centro de menas. Y hablando mal y claro, esas personas ya han pasado sus traumas, ya han vivido su vida, tienen sus tipos de problemas y yo tengo mis traumas, mis hijos tienen los suyos y estamos pasando un problema totalmente diferente. Entonces cuesta un poco estar, que te saquen de un problema para meterte en otro círculo que es bastante peor del que ya vienes. Entonces las soluciones que nos están dando son bastante deplorables, no hay por dónde elegir, todo es malo y está costando levantar cabeza. Si no es por los voluntarios no hacemos nada. También dar gracias a la asociación de Susana, que ha intervenido hace un rato, porque por lo menos aquí puedo hablar de mi pueblo de Catarroja, mi gente de conocidos pueblos colindantes, Alfafar y demás, madres, niños. Dependemos de los voluntarios y de la gente que está metiendo mano, civiles, porque realmente tanto ayuntamientos como consellería, hasta después de 20 días seguimos tirados totalmente. Suena mal decir tirados, pero es que estirados después de todo lo que, por lo menos los que cotizamos, trabajamos, aportamos, ¿no?, a la sociedad, te sientes como que es, te sientes mierda, mal. Muchas gracias, Estefanía, por el testimonio. Abrazos enormes y aquí en la Ventana Indiscreta tenéis vuestra casa, todos los valencianos. Abrazos. Muchas gracias. Pues amigos, nos vamos a publicidad, pero no se vayan, porque vamos a seguir la segunda parte del programa con unas cuentas exclusivas a nivel nacional. Ya verán lo que vamos a contar. ¿Perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias?
Frente al dolor, utiliza los guantes de Relax Quantic Nanotech. Innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos, los guantes aportan masaje, vibración y también calor, proporcionando alivio en medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que, si se ponen durante la sesión, pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quantic Nanotech. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol.